TIPNI es una sigla que justamente quiere decir Territorio Indígena, Parque Nacional Isiboro-Secure. Aclarar porque hay bastante desconocimiento de este término y al parecer algunos dicen que debe ser un parquecito infantil por allá en la Amazonía y no es así. Es un territorio con doble calidad, es territorio indígena, como también es parque nacional, es decir, un área protegida. Desde 1976 a la fecha, cuando se aprobó en primera instancia en el gobierno de Sánchez de Lozada y otorgó el título ejecutorial para el territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Secure de una extensión de más de 1.236.296 hectáreas. Esa fue una de las de lo que podemos mencionar como un dato referencial, dando cumplimiento este territorio. En la actualidad, el presidente Evo Morales concedió el título definitivo en febrero del 2009, obviamente después que haya pasado el saneamiento correspondiente, consolidándose 1.091.656 hectáreas. Este territorio habitan tres nacionalidades indígenas. Están los hermanos mojeños, trinitarios, yuracaré y chimán. Es un territorio donde más conocido también como el bosque de chimanes, que hace tiempo atrás y lo que ocasionó la histórica marcha de 1990 fue a raíz de la extracción de madera ilegal en la zona, que luego originó a la primera marcha histórica del 90. Otro detalle más que quisiera mencionar para su información es que este territorio es uno de los resultados de esa histórica marcha de 1990. Por tanto, podemos manifestar que es un territorio bastante emblemático para el movimiento indígena. Fueron uno de los territorios consolidados en el gobierno de Jaime Paz Zamora, en el Acuerdo Patriótico, en la cual, a través de decreto supremo, mandó titular estos territorios a través de decreto supremo para luego ser consolidados a través de un saneamiento que estaba sujeto a la aprobación de una normativa agraria. Ese es un poco, digamos, los datos generales que puedo manifestarle de este importante territorio que está ubicado en el departamento del Beni, como también de Cochabamba, que están en disputa de más de un centenar de años, que lamentablemente no está definido ni el departamento ni el del Beni ni de Cochabamba. Como también es el lugar donde años anteriores, gobiernos anteriores, se planteó una colonización en la zona, entregándole estos territorios ancestralmente de nuestros hermanos Yuracaré, Chimanes y Mojeños a lo que hoy conocemos a los habitantes del trópico de Cochabamba. En este sentido, lamentablemente, fruto del saneamiento del territorio, se logró consolidar lo que ya mencioné de más de 1 millón de hectáreas, obviamente otorgando derecho propietario también a una tercera parte de todo el territorio a los propios colonizadores del trópico de Cochabamba.
Hoy en este momento se ha proyectado una carretera que justifica el gobierno nacional, que es una proyección de desde 1827 o 28, y que lamentablemente no se llegó a consolidar hasta el momento. Sin embargo, en estos tiempos hay una gran presión sobre este territorio para hacer este mencionado proyecto carretero, donde nuestros hermanos indígenas se han opuesto ante esta obra de trascendental importancia para no dividir el territorio. Estos tres pueblos, que son dueños legítimos a través de las leyes, es la que son dueños de estos territorios, que habitan más de 59 comunidades en su interior, y que lamentablemente con la presencia de colonizadores en la zona, prácticamente se han venido desapareciendo una comunidad por año. Un dato que los propios comunarios y instituciones que trabajan en la zona, cada año lamentablemente desaparecen fruto de la desforestación de este territorio. Los motivos por los que se oponen los hermanos indígenas en la división de este territorio, en primer lugar, justifican, lamentablemente, la colonización, la sembradíos de cocales que se hace en la zona, y que traería consigo, detrás de la carretera, el asentamiento ilegal en el trayecto de la carretera. Uno de los motivos principales, no solamente una deforestación que está argumentado y justificado, de donde hay una penetración de vías camineras, lamentablemente la deforestación está por detrás de todo ello. Solamente basta mencionar, aquí hay uno de los datos de un estudio que se ha llevado adelante en la zona. Este es el territorio, y como verán hay una parte, una figura en la cual demuestra que es la parte de la colonización del trópico de Cochabamba, y en la parte roja es la deforestación que se está llevando adelante desde 1970 y así sucesivamente. Según el estudio, amparado por una institución bastante responsable en nuestro país, el PIEP, sacó estos datos, y queremos que ustedes también puedan entender, comprender los datos que nos está dando. ¿Cómo sería la construcción de la carretera? Aquí dice proyección de la deforestación con carretera en un año. La deforestación siempre hubo en esa parte, en la zona roja del territorio indígena, Parque Nacional y Siboro Seguro. Proyectándose la carretera, podría desforestarse, obviamente, de ambas puntas, como verán ahí, en un solo año. Toda la parte rojiza sería la deforestación que se podría comprobarse. Si en caso continuara esa carretera, se podría acrecentar más la deforestación en 3 años, aumentándose la expansión de la deforestación en todo el trazo de la carretera.
Si fuera en 3 años, estaría de la siguiente manera como lo estoy demostrando gráficamente en estos documentos. Y eso corresponde en 3 años, 195.792 hectáreas deforestadas. Posteriormente, a los 8 años después de la construcción, podría aumentarse otra cantidad considerable, en la cual representaría unos 344.092 hectáreas deforestadas. Y así sucesivamente, como podrán ver, en 13 años prácticamente la extensión deforestada en el territorio aumentaría y prácticamente estaríamos liquidando un parque nacional histórico que para nosotros los pueblos indígenas no solamente es emblemático sino histórico y por supuesto son motivos bastante justificados por la cual no se lo quiere la carretera. En este sentido, estimados amigos y amigas, tenemos suficiente argumentación en la cual nuestros hermanos indígenas manifiestan que este territorio podría ser el fin de los tres pueblos indígenas que lo habitan y por lo tanto eso se categoriza como un genocidio. Aparte que los intereses internos y externos acompañan este proyecto, porque este es un proyecto dentro de los planes IRSA que el mismo Estado ha reconocido y que definitivamente el país vecino, el Brasil, estaría no solamente dando este territorio un préstamo que cada uno de nosotros los bolivianos lo tenemos que pagar, además que con esta plata que tenemos que pagar, en desmedro de los pueblos indígenas, no estaríamos dispuestos a reconocerlo y aprobarlo, porque no podemos nosotros, como dice el Estado, el gobierno boliviano, a través de su ministro, que este tema evidentemente de interés nacional, pero no podemos nosotros, a título de que sea de interés nacional, autosuicidarnos solamente por el interés colectivo.